conocer el tono de las informaciones, porque les contamos que luego que un policía batiera a un presunto delincuente en el distrito de José Leonardo Ortiz, el jefe policial de Lambayeque, general Héctor Bernal, ha defendido el accionar del efectivo. Indicó que el agente viene siendo investigado y tiene el respaldo del comando. Luego de que un suboficial abatiera a un presunto delincuente en el distrito de José Leonardo Ortiz, el jefe policial de Lambayeque, el general Héctor Bernal, salió al frente para respaldar al mencionado agente. Ya, este fin de semana, el viernes, una banda delincuencial dedicada al raqueteo y al asalto y robo y de celulares le sustrajeron o le arrebataron un equipo celular a un efectivo policial que hace labores de inteligencia. El suboficial de la Policía Nacional del Perú se defendió luego de haber sido víctima del robo de sus pertenencias. En esas circunstancias, este efectivo policial los llega a seguir quienes se están retirando, fugando en una motocar. Cuando el efectivo policial ve que estos delincuentes están desfundando un arma de fuego y al disparar no solamente puede dañar o herir o matar al efectivo policial, también a las personas que están por el lugar. Entonces, ha hecho uso de su arma de fuego, causándole la muerte a uno de ellos y otro ha caído herido de bala. Estas dos personas registran antecedentes policiales por hurto y robo agravado. La autoridad policial indicó que el efectivo viene siendo investigado respetando los procesos.